Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Me interesan los temas políticos, pero desde una perspectiva ciudadana. Master student at University of California, Los Angeles. Estudio en la Escuela Urbana, un máster que se llama Governing the Large Metropolis. I'm a graphic designer from Hamburg. I studied visual communications there. Conocí el Lab hace 2 años cuando hice mi intercambio universitario aquí en la ciudad. Descubrí que había convocatorias para servicio social y pues encantada por pertenecer a este programa. Me interesa el Lab porque es tan diverso, ¿no? Como hay artistas, hay políticas, hay como urbanistas. Y para mí esta mezcla de como ideas diferentes y personas diferentes es muy interesante. Cuando conocí realmente el papel de laboratorio como vinculador y generador de experiencias fue lo que más me interesó y más me gustó. I decided that the lab was the best place given my previous experience and also my future interests, so it worked out kind of perfectly for me. Conocí el laboratorio para la ciudad en redes sociales, me interesó muchísimo, empecé a investigar más sobre los proyectos en los que trabajaban y entonces decidí venir a México a conocer más del laboratorio. Trabajé en el primer coloquio internacional para pensar las ciudades creativas, se llama Poder Hacer. Va como súper ligado a mi carrera, desde la parte de organización de eventos hasta gestiones culturales y políticas públicas. Trabajamos sobre la red de ciudades creativas de la UNESCO. Estuve colaborando ahí un poco en los talleres, fuimos a algunas pequeñas intervenciones en la calle, también un poco en Peatón Niños, que es otro proyecto de recuperar los espacios de juego en los espacios públicos. I've worked in the urban geography section and I've helped analyzing the survey made by the lab in 2016 about the future in the city. Estamos trabajando en el kit de herramientas para el gobierno abierto. Trabajé en Ciudad Lúdica, en Jugar la Ciudad. La redacción del programa integral de seguridad vial de la ciudad, el proyecto de Nochebus y el proyecto del artefacto participativo. Ayudé en el programa Saber Creativo, que busca fortalecer las cualidades que no se les enseña a los agentes creativos en las escuelas. Los proyectos que realicé fue el diagnóstico de una ley, la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta y del Consejo de Gobierno que están que se implementa, cuáles eran las fortalezas de esta ley, cuáles eran las amenazas, un análisis FODA de esta ley y de este consejo. Yo estuve trabajando en el área de geografía urbana, es un área donde vemos datos, hacemos mapeos y de ahí hacemos análisis para proyectos que tiene el laboratorio. Me pareció un lugar ideal para aprender sobre estos temas y no solamente ver teorías. Fue muchísima riqueza en conocimiento teórico como práctico y que creo que va a ser súper útil. Lo que aprendí más en el laboratorio fue como un nuevo enfoque sobre el diseño y cómo su aplicación puede resolver problemáticas sociales y que involucren a la comunidad. The laboratorio working on ways that we can make the city work better for children, improve the rights of children to the city, and just make the city a better place for everybody. I like the idea of the lab, basically. I like what it can be, and that it's like this government think tank, and it can be different, it can be more democratic in terms of planning and how it could work. Que te involucren siempre y que te hagan parte de, creo que es algo fundamental para que alguien pueda estar a gusto en desde servicio, práctica hasta trabajo. Entender el rol del laboratorio para la ciudad a nivel general dentro de la Ciudad de México, el reto enorme que es coordinar y vincular sociedad civil, gobierno, empresa privada y academia, me parece que no es una tarea nada sencilla. El trabajo del laboratorio es diferente. Eso me motivó bastante a continuar mi trabajo como servidor público. I've actually really enjoyed all the projects that I've worked on because they're quite diverse and I think also important. They involve like public policy, but then they also involve technology and culture. Me gusta la pasión que le ponen a las cosas que hacen y la convicción que tienen en que va a funcionar ese granito de arena que están poniendo.